Pues... Saludos y bienvenidos una vez más a la Caribbean International Combat Zone con su sensei Darío Ortiz. ¿Y qué tenemos hoy? Bien sencillo, hoy vamos a estar trabajando las amonestaciones, ¿verdad? Saben que en este deporte, si tú violas las reglas de competición, te van a contar amonestaciones, ¿verdad? Y estas amonestaciones pueden ser amonestaciones, advertencias o penalidades, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el caso. Pero vamos a ver en el caso de nosotros hoy cuáles son las amonestaciones categorías 2 que se te pueden cantar. Vamos a ver primero cómo se cantan, cómo el referí va a hacer su gestura para cantarla. Y en próximos videos vamos a ver las distintas formas que él puede hacer con las manos para pedirle a los jueces que lo apoyen en su decisión. So, vamos a ver los categorías 2. ¿Okay? So, cuando vieron los categorías 1, saben que nosotros cruzábamos las manos. En categoría 2 vamos a sacar un solo dedo para decir que hay una violación. So, en este caso vamos a decir que el competidor de rojo, en este caso Aka, hizo una violación de código, ¿verdad? Ya sea que se salió del tatami, dijo una palabra, se puso a hablar con el competidor, algo que no es protocolo, ¿verdad? Y por eso pues, lo llaman a una advertencia o una amonestación dependiendo del caso, ¿verdad? En este caso vamos a empezar con una advertencia. En el caso de referir, está parado de frente, él mira al competidor y dice... Acá, sube un dedo hacia arriba, ¡shkup! Y esa es la primera advertencia que él le hace. ¡Shkup! Regresa al centro, hace un suzuquete y Hajime empieza el combate de nuevo. Pero ese competidor repite la infracción, ¿verdad? Y ahora el árbitro vuelve de nuevo aquí al centro. De nuevo regresa aquí. Recuérdense que todas estas advertencias él necesita apoyo de la silla para poderlas dar. So, en su primera instancia, él sube la mano, todos los jueces que están en la silla suben su bandera y lo apoyan, o la mayoría de ellos, ¿verdad? Y entonces él canta la próxima amonestación, en este caso un Keikoku, que sería la advertencia número 2, ¿verdad? Recuérdense de una cosa, cuando él canta, yo les estoy diciendo que hay dos formas. Una, básicamente, él le dice a los jueces, esta es la amonestación que yo quiero, y ya ellos miran la pantalla, saben por cuál advertencia van y le dan uno y apuntan hacia abajo para darle la advertencia que él está buscando. O la segunda forma es tú como referí le dices a los jueces que tú quieres que te den. ¿Cómo sería este caso? Le diría ¡chuk! Y apunta hacia abajo y viene tu mano hacia acá. Los jueces te van a apoyar, pues los jueces van a sacar su bandera y después van a apuntar hacia abajo. Y ahora yo regreso de nuevo y digo, ok, pues ahora sí. ¡Acá! ¡Keiko! ¿Eh? Y entonces ahí ahora yo le canto el Keikoku. Para poderlo cantar yo necesito el apoyo de la silla. So, lo que le acabo de explicar de nuevo. Una de las formas que lo pueden hacer es, estoy aquí, marco acá arriba, bajo la mano, los jueces me apoyan subiendo su bandera. Yo vuelvo y subo la mano y apunto al Keikoku, asumiendo que los jueces ya vieron la pantalla y saben la advertencia que yo quiero dar. La segunda forma que se puede hacer es, yo miro al competidor, le hago así y digo Keikoku. Los jueces me sacan la bandera para apoyarme y apuntan hacia abajo. Ahora yo canto la advertencia realmente. Ahora yo vuelvo y miro al competidor y ahora apunto y digo, ¡Keikoku! Y ahí ahora es oficial el Keikoku. ¿Ok? So, regreso a mi centro y Suzuquete Hajime empieza el combate, ¿verdad? So, bien importante esa segunda advertencia que yo le estoy dando al competidor, ¿verdad? Es una advertencia de Keikoku. La tercera advertencia va a ser una Hanzo Kochui. So, yo vuelvo de nuevo y miro al competidor. Subo la mano para que los jueces sepan que yo quiero un categoría 2. Y apunto hacia el centro para decirle que lo que quiero es un Hanzo Kochui bajo mis manos. Los jueces deciden apoyarme. Ellos sacan su bandera y me apuntan. Perfecto. Pues ahora yo vengo y lo miro al competidor y digo, ¡acá! ¡Hanzo Kochui! Y ahora le acabo de dar la tercera advertencia a Aka. Regreso a mi centro,
Susukete Hajime empieza el combate. Esa tercera advertencia fue bien grave, porque después de esa lo que viene es descalificación. Y eso fue lo que sucedió. Regreso de nuevo a mi posición. Vuelvo y miro a Aka. Le hago así para decirle que va a ser un categoría 2. Y lo apunto a la cara, que es Hansuk, bajo mi mano. Los jueces me apoyan, sacan su bandera y apuntan hacia mi cara. Perfecto. Ahora yo vengo y miro al competidor y le digo, ¡acá! ¡Hansuk! Y miro hacia mi competidor del otro lado ahora. ¡Ao! ¡No catch! Y lo separo y se acabó el combate. Recuérdense que lo mismo yo voy a hacer del otro lado. Si hubiera sido Ao, en este caso, el de la infracción, y Aka hubiera sido el ganador. Al final del camino, lo importante es que, si se dan cuenta, en categoría 1 y categoría 2 son los mismos nombres. Lo que cambian son las escituras de la mano. Y yo digo que son un poco contraproducentes porque si tú te pones a analizar, cuando ponemos dos manos, es categoría 1. Pero cuando ponemos una mano, es categoría 2. Yo les digo a los muchachos cuando les estoy enseñando este curso, que siempre se recuerden que son al revés. Las manos son al revés de lo que estás cantando. Cuando tú pones dos manos, es 1. Y cuando pones una mano, es 2. Si se aprenden ese truquito, con eso no se les va a olvidar más nunca. So, de esa manera es que vamos a cantar las distintas amonestaciones necesarias para este deporte, para poderlo llevar de manera organizada. Con eso nos vemos en el próximo video. ¿Está bien? Vamos a saludar. ¡Hey! ¡Us! Con ustedes, Darío. Agradeciéndoles que estén disfrutando del contenido de nuestro canal. Como saben, todas las semanas les subimos nuevo material y nuevo contenido para que disfruten de los temas y tópicos que tocamos en nuestro podcast. Es por eso que si estás disfrutando de este material, recuérdate de darle like y darle a la campanita. Recuérdate de suscribirte a nuestro canal. Y si consideras que el material que estás viendo ha impactado tu vida de manera positiva y te ha ayudado a alcanzar nuevas metas, siéntete en confianza en apoyarnos haciendo un pequeño donativo a través de cualquiera de las distintas plataformas de medios electrónicos que te vamos a proveer a continuación. Puedes utilizar nuestra cuenta de PayPal dariopsx@hotmail.com o simplemente nuestra ATH móvil. Nuestra ATH móvil es 787-727-6026. Por último, puedes hacerlo a través de correo PO Box 2975, San Juan, Puerto Rico 00910. Gracias por tu apoyo, gracias por tu patrocinio y seguimos viéndonos en los próximos videos. Y recuerda, it's time to podcast.